estamos con Pepe Batela, seguramente en un día primaveral también, si es que no se fue a la Patagonia o no se fue a otro lugar, si está en sus pagos de La Plata, debe haber un clima tan primaveral como el que nosotros tenemos acá en Buenos Aires. Buenos días, Pepe, ¿cómo te va? Buenos días, acá, si me escuchan ahí, estaba silenciado recién, pero ahora ya estoy bien. No, se escucha perfecto, Pepe, y bueno, acá venimos de días, te digo, golpe tras golpe. Ayer fue un día duro, digo, en la propia radio, no lo que solo lo que viven los argentinos, vivimos todos los argentinos, sino que bueno, ayer teníamos el tema de las personas con discapacidad, que le sacan un decreto, por sobre todos los otros decretos que hay, para quitarle a la persona que tiene un trabajo, quitarle el CUD, o sea, el aporte que se le hace a las personas con discapacidad, con lo cual no llega ni a construir un sueldo. Y así otra serie de cosas, como la reforma laboral. Bueno, es una andanada constante de agresiones. Yo le puse el enemigo del pueblo. Milei es el enemigo del pueblo. Tiene una metralleta y tira para todos lados. Así que, bueno, decinos vos por dónde encarás esta visión. ¿Por dónde encaro? Claro, no, un poco la síntesis de esto es Argentina contra el mundo, porque no hay antecedentes de que alguien sea tan explícito en estar en contra de las Naciones Unidas, más allá de la hipocresía que tienen esas relaciones. Pero ahí pertenecer a Argentina como miembro de Naciones Unidas, y además como miembro del G20, es uno de los pocos países de América Latina que están ahí, que eran 20 países, ahora son 34, que le obligan a tener una serie de protocolos en las relaciones internacionales que acá dejaron de existir prácticamente. Por eso esa soledad de Argentina se entiende por una visión mesiánica de este Milei, que piensa ser un líder internacional del anarcocapitalismo, que al día de la fecha nosotros ya sabemos lo que está significando, ¿no? Es toda una serie de visiones respecto a la hegemonía absoluta del capitalismo real, que es el capital concentrado internacional, que lo va a estar usando mientras no interfiera en su tranquilidad dominante, digamos. Y a mí me parece que eso es lo que está pasando desde el punto de vista de la de los enfrentamientos que está teniendo, digamos. Hasta ahora no he visto nunca un presidente que se enfrentara tan abiertamente con la Iglesia Católica y con el Papa, y eso muestra hasta el grado de locura que tiene esta persona. Es decir que como castigo o como insulto que el Papa es peronista, digamos, Lo mide tal cual es, y la respuesta de la Iglesia Católica y el Papa no creo que sea pacífica tampoco, digamos. Le están denunciando coimas, y hasta el nombre y apellido de los que operaron en las coimas se deduce que se supone que va a haber responsables de eso, y además los induce a que se dejen de reprimir al pueblo y demás. Me parece que es una cuestión sin antecedentes en la Argentina, digamos, ¿no? Es una salida del rebaño para ser un león en la selva, pero resulta que a los habitantes de la selva, que seríamos nosotros, el pueblo está bajando ingresos, está perdiendo derechos, está en riesgo todas las conquistas sociales, pero a su vez está en riesgo la vida, la convivencia, porque allá yo no puedo dejar de pensar en la cantidad de votantes que tuvo Milei, y la verdad es que no me quiero callar que tienen responsabilidad colectiva lo que está pasando con Milei, que alguien se haga cargo de lo que metieron el voto. Es decir, está pasando lo de los años 70, que por algo será, ¿se acuerdan? Y costó 30.000 muertos. Acá no van a ser los muertos directos de la represión hasta ahora, pero sí van a ser los muertos de hambre, los enfermos, los discapacitados con problemas, los
los jubilados sin pagar los remedios, están matando, digamos. Entonces, esos que votaron, yo me los quisiera encontrar de a poquito, de a uno, de a dos, y facturarles el castigo, digamos. ¿Por qué tenemos que el 40% de la población que votó se tiene que bancar esta locura producto de un enojo circunstancial de uno de una población que hoy se deben sentir todos tarados, digamos, por haber ese voto? Pero el castigo lo tenemos, digamos. Y en realidad va a tener que salir la vuelta los perjudicados, que estaban beneficiados antes, los jubilados, los que tenían trabajo y demás, y estos van a mirar por televisión. Así que a mí me tiene muy enojado, digamos, con esta sociedad argentina, que neutral, es mentira que es neutral. Ellos no se dan cuenta que un loquito como este puede meterlos en una guerra, que puede usar sus hijos para ir a la guerra, digamos. Quizás no le toca por ahí a la oligarquía, porque históricamente los dueños de la Argentina no hicieron jamás ni la colimba, digamos. Uh-huh. Entonces, pero el resto de la población que votó, muchachos, háganse cargo, no son analfabetos los argentinos. Entonces, es tiempo de pasar factura, me parece, que yo creo que eso es lo que falta, digamos. Falta que aparezca una claridad, una opción mínima, que en realidad no hay que inventar nada para hacer otra opción en Argentina, porque hay periodos que hubo crecimiento, hubo distribución del ingreso y demás, sin hacer ninguna transgresión al capitalismo, dentro del mercado, con un capitalismo nacional, con una burguesía que más o menos se bancó hasta Helvar esa alianza con el pueblo. Hoy no tenemos eso, pero sí tenemos una historia de no haber agachar la cabeza, y el movimiento nacional, con otra composición de clase y demás, está en condiciones de tener una opción a esto. Y digamos, no puede soportarse el castigo, por lo menos que no lo castiguen a los que votamos en contra. Eso es lo que alguien nos va a tener que indemnizar después de este desastre. Así que bueno, entiendo, estamos... y comprendo tu enojo, y ahora te doy pie también para que sigas. Son distintos posicionamientos que van teniendo toda la militancia. Yo ayer rescataba una entrevista que hacían las personas con discapacidad del Consejo del programa que tenemos aquí, que habla de discapacidad, de un diputado que es del Frente Renovador, que es de Unión por la Patria, de Daniel Arroyo, que me pareció interesante, porque a esto que vos decís, a ver, la dirigencia tiene que ponerse a la cabeza no solo de ganar la calle, sino también de hacer propuestas. Y entonces lo que él tiraba era... En medio de este aluvión que también están padeciendo las personas con discapacidad, porque esta semana le sacaron un DNU que habla de las pensiones no contributivas, que hace eso. Si tenés trabajo, no tenés el CUD. Y si tenés el CUD, no podés tener trabajo. Bueno, le complicaron la vida, no me voy a extender mucho. Pero digo que yo destacaba que aún Daniel Arroyo hacía una propuesta, que es que haya una asignación universal para personas con discapacidad, que resuelva con una ley todo eso. Algunos me dirán, sí, pero no seas ingenuo, este gobierno si hace lo otro no va a hacer eso. Sí, pero vos le das a las personas con discapacidad una bandera, y te pones a la cabeza de eso, y tenés como luchar, como contrarrestar. A ver, la UH no fue que nació de la noche a la mañana. En el año 2009 perdió las elecciones Néstor y sacaron la UH. No, la veníamos trabajando desde 10 años antes, y nadie nos daba bola, digamos. Néstor se puso como la ley de medio y un montón de cosas más. Digo, lo que yo creo que tenemos que hacer como oposición es construcción de ideas y de propuestas, porque la gente... que vos decís que votó, me causa gracia esto de que tienen que hacerse cargo y que nos indemnicen. Digo, entre todos tenemos que tirar propuestas para convencer a esa gente de que hay algo de grado superior a esto que estamos viviendo, que no puede ser solo padecimiento. Digo, esta para mí es la discusión central del campo nacional y popular y de los sectores que somos de oposición a esto. Sí, estamos anonadados y perplejos, pero
hay que hacer. Digo, hay que ir rescatando aquellas cosas. Después vamos a hablar con Graciela Rosso y con Reynoso también de cómo es en un municipio como es el caso de Luján, cómo se ve desde ahí. Y después con Reynoso, que está en el en uno de los nudos de este momento, que es el tema de Aerolíneas Argentinas. Digo, sí. El tema es que vamos saliendo y tendremos que ir haciendo propuestas momento a momento, aunque no se da abasto, ¿no? Claro, no, por eso te digamos, pero de todas maneras, para digamos, tranquilidad de los que vamos a ser indemnizados, sí. Está buenísimo para tranquilidad, eso. Para, claro, esa tranquilidad es que Argentina no es un país menor en el concierto mundial. Este es el octavo país en la superficie y está vacío prácticamente para el resto de la población, especialmente de Asia y de que digamos la diferencia es muy grande por la cantidad digamos somos país botín porque además estamos vacíos, podemos ser en cualquier momento destino de una inmigración masiva como casi tenemos la desgracia de que pusieran a Israel en la Patagonia, ¿no? Se discutió en las Naciones Unidas, eso no hay que olvidarse, que Argentina y la Patagonia tienen el ya antecedente de que iban a ser zona internacional, y Israel casi desembarca ahí. Y hay un chiste viejo que hacíamos nosotros en otras épocas de compañero, que decíamos, suerte que no vinieron, porque hoy estaríamos, en el conurbano estaríamos hablando iris, ¿no? Si se instalaban ahí. O sea, en realidad el tema es que la impotencia que uno tiene de esto es porque hay cosas concretas que están pasando bajo una negligencia de la representación política, digamos, que es el DNU vigente y la justificación legal de esto en relación a los delitos que se están cometiendo y la impunidad de esos delitos. Lo más loco a mí que me parece que está pasando, por ejemplo, es la denuncia que hace Argentina para que metan preso a Maduro, y la justicia lo tomó eso, y le está decretando la prisión a Maduro. Suerte que Maduro y Venezuela no tenemos frontera de por medio, porque prácticamente es una declaración de guerra, y además le entregamos el avión a Venezuela, y si son cosas que uno a Estados Unidos, que no... el avión de Venezuela a Estados Unidos, chao, llévenselo. Claro, digamos, bueno, hacemos de policía del mundo, es una locura. Claro, bueno, es que suena, es por eso. Entonces, esas cosas bizarras pero irracionales quitan la posibilidad de discutir propuestas de mediano plazo para que decir razonablemente el 2025. Al 2025 van a saber qué queda de la Argentina si no reacciona antes las leyes y la legalidad de estas leyes, porque son pocos los que de alguna manera van a entrar en esto, porque es difícil que uno que de afuera, mirando, si tiene 200 millones de dólares, tiene un montón de países alternativos donde no hay un loquito manejando la cuestión, ni un estafador manejando la economía, digamos. Entonces, es difícil que vengan inversiones grandes. Lo que pasa es que las inversiones que se animen, de alguna manera van a tener problemas judiciales y todo, pero tienen una legalidad por la falta de ley que la frene el DNU este. Entonces, lo que hay que decir y mandar como propuesta en las elecciones que vengan es que nadie va a legalizar, por lo menos de la oposición, ojalá venga alguno que tenga esa capacidad de juntar todas esos votos y decir, no se legaliza lo que pase con este gobierno, por más democrático que sea. Es decir, se podrá dar que la no retroactividad de las leyes, pero decirle que la estabilidad de las inversiones que vengan con estos beneficios y las cosas que hacen no quedan claras, digamos. Que hay gente que va a venir a decir que está todo mal eso. Y por lo menos que tengan la estabilidad, seguro que cobran más intereses por eso y demás, pero el nivel de riesgo sube si pasa eso, si viene un horizonte de conflicto con las decisiones tomadas por este gobierno. Entonces hay que darle un marco de inestabilidad a la toma de decisiones para que esto no cristalice en una expoliación mayor. Eso se puede hacer desde ahora, o sea, todo candidato que venga
que jure por la Constitución, que lo que pasó en la locura esta de los años de la democracia condicionada de Milei no va a estar estable, digamos. Eso hay que decirlo, hay que ponerlo en un programa, y el que suba que se haga cargo también de eso. Y los que votaron esto, que se hagan cargo de indemnizarnos a todos, digamos. Así que, bueno. Bueno. Así que, bueno, estamos... uno se va calentando, digamos. Eso es lo que pasa. Y bueno, cabeza fría, corazón contento. No, hay que ver. Vamos a ver. Sí, sí. Yo no. A ver, nuestra tarea acá como comunicadores es... poner todas las voces de compañeros como vos y otros tantos que van alertando, y algunos están en medio de la pelea. Ahora, ayer salía Reynoso, que ahora va a volver a salir, para explicar un poco lo que pasa con Aerolíneas. Pero es tan abrumador lo que tiran. A mí, yo todavía no me pude poner a estudiar la reglamentación de la reforma laboral, que salió ayer, ya está por decreto, pero... no sé, vos decís esto de que nos indemnicen, pero además esa reforma laboral fue pactada. O sea, hay sectores del sindicalismo que ayudaron a que salga esa reforma laboral. Y son los mismos que ahora dicen que van a salir en la movilización de la universidad la semana que viene. Digo, es difícil de entender al loco de la motosierra, pero también... claro, pero también, que yo le puse el enemigo del pueblo, digo, Milei es el enemigo del pueblo, pero también de este lado hay como un temor a enfrentarlo, porque sí, bueno, se le van dando concesiones que son gravísimas, que después es muy difícil de remontar, pero bueno, hay que seguir discutiendo. Va a haber que hacer una lista para que no cobren la indemnización, digamos. Bueno, Pepe. Bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias, un abrazo, nos estamos escuchando la semana que viene. Chao.